Exhorta el Servicio de Administración Tributaria a realizar su declaración anual a personas físicas durante el mes de abril. José Luis Bautista, administrador regional del SAT en Sinaloa, expresó que durante este mes se llevará a cabo la declaración anual. En la entidad hay 560 mil personas registradas, en las cuales se estima que 300 mil realicen en tiempo su declaración. El Servicio de Administración Tributaria presentó una nueva modalidad, donde le emite una propuesta de declaración a los contribuyentes y la persona solo revisará sus facturas. Son tres modalidades. Una, el SAT me da mis ingresos y mis deducciones. Dos, si en mis deducciones no contemplo, el SAT no está contemplando alguna deducción que pueda yo hacer, la adiciono, ¿verdad? Y elabora mi declaración. O bien, la tercera, si yo deseo ingresar mis ingresos y deseo ingresar mis deducciones, también las presento y yo hago solito mi declaración. Esas son las tres modalidades para asalariados. Quiero decirles que la primera modalidad, es decir, el aceptar mi declaración tal como me la ofrece el SAT, es derivado del esfuerzo y seguimiento que se les ha dado a las declaraciones anteriores. Según información que proporciona el SAT, a nivel nacional son 41 mil personas que tuvieron saldo a favor, lo que representa una devolución de 2 millones de pesos. Los primeros días del mes de abril en Sinaloa se inició con la entrega de un saldo a favor de los contribuyentes que del 21 al 27 de marzo hicieron su declaración por adelantado. En promedio se regresan 7 mil pesos por persona. Que esta primera semana estemos enviando a los contribuyentes a nivel nacional a razón de 1 millón de declaraciones propuestas para que puedan los contribuyentes ya nada más firmar la declaración. También ya viene contemplada la clave bancaria estandarizada y el banco en el cual el contribuyente quiere que le depositemos. Estas cuentas ya fueron validadas por las instituciones de crédito y automáticamente el SAT no las pone porque es de nosotros, pero sin embargo, si queremos modificar nuestra clave bancaria y el banco, lo podemos hacer como contribuyentes, cambiamos la clave, cambiamos el banco. El administrador del SAT en Sinaloa dio a conocer que se habilitó un área para brindar atención rápida a los contribuyentes en sus oficinas. Además, de ser necesario, serán auxiliados por módulos instalados en gobierno del estado y en la UAS. Con edición de Ernesto Cuen, reporta para las noticias, Jazmín Tapia.